Bueno, Arratsaldeon, si no os importa, prefiero ponerme de pie, que me siento un poco más cómodo. Parece que ponemos menos distancia en lo que hay, ¿no? Bueno, cuando se lee en este tipo de currícula de alguien, el gran problema que hay es que se mezcla todo. Lo que ha sido, lo que no ha sido, lo que fuiste hace 40 años y lo que puedes y pretendes ser hoy, ¿no? ¿Me escucháis ahora? El gran problema con todo esto es que al final se agradece que se espere mucho de uno, pero es muy difícil que, si ayer decían que no había, lo único que había, se había puesto en crisis en esta crisis es la confianza en los expertos o en quien se atreva a decir algo, pues mucho más en este caso en el mío. La verdad es que una conferencia como esta para mí me resulta bastante difícil. Difícil por el momento además en el que estamos y sobre todo porque cuando tratas de hacer una reflexión para compartir con los demás sobre el estado de crisis en el que estamos, lo profundo de la misma durante al menos los últimos 6 años y que por otro lado estás empezando a ver o alguien empieza a comentar continuamente que hay síntomas de cambio y que estamos empezando o hemos terminado con la misma y estamos empezando con otra y haces algunas reflexiones desde, intentas que sean desde un determinado realismo y rigor, te suele a mí, por lo menos, el otro día cuando preparaba unas notas para esta conferencia, me salía un papel francamente horroroso que lo tuve que tirar 2 veces a la papelera. Porque si no hubiera venido aquí a empezar por deprimirme yo, por seguir llorando y haceros llorar a casi todos. Y de lo que necesitamos es una información realista, lo más realista posible, rigurosa, pero a la vez con un mensaje no de vender motos averiadas, pero sí un mensaje de suficiente ilusión, optimismo y esperanza para poder levantarnos todos los días de la cama y poder enfrentarnos a los enormes problemas y dificultades que tenemos para construir un futuro que nunca nos va a venir dado, sino que tenemos que construir. Y yo suelo decir que siendo tan difícil acertar el futuro, es mucho mejor que nos empeñemos en dedicar el mismo tiempo a construir el que nosotros queremos. Será más fácil, será mejor y nos cansará lo mismo en todo ese proceso. Lo que voy a intentar hoy es, con esta pregunta, ¿y ahora qué?, tratar de compartir con todos vosotros unas cuantas ideas que puedan servirnos para recordar de alguna manera por qué de verdad caímos en esta profunda crisis, qué es lo que dijimos cuando empezamos a caer, que era necesario cambiar en toda la sociedad, por supuesto en Euskadi, por supuesto en el Estado español, pero por supuesto en el mundo. Y ahora, cuando parece que podemos acercarnos a la salida, preguntarnos por qué no hemos hecho en todos estos años todo aquello que decíamos hace 5 o 6 que era absolutamente imprescindible para poder darle la vuelta a los problemas y construir un mundo más solidario, un mundo de bienestar, un mundo en el que pudiéramos todos compartir una situación de riqueza y no de desigualdad y pobreza como la que desgraciadamente se ha profundizado. Pretendo, por tanto, transmitir estas reflexiones sobre esa foto de la crisis y tratar de plantear un mensaje de futuro, de compromiso sobre un proyecto que podemos hacer. Parece que nos acercamos al final de la crisis. Bueno, hay una serie de señales de optimismo en el mundo. Podemos decir muchas, pero podemos simplificar en que parece que todo el mundo da por sentado que se ha generado una cierta estabilidad en el mundo del euro y los países que formamos parte de él. Y, por tanto, parece que gracias a esa confianza internacional, convencidos de que por lo menos en un horizonte muy próximo no va a desaparecer el euro, parece que pueden pararse muchos de los ataques, desconfianzas y problemas que han estado detrás en gran parte de esta crisis. Parece que esta eurozona empieza a salir de la crisis, no toda,
fundamentalmente Alemania y Francia, con una enorme debilidad, pero empiezan a salir, y eso puede ser un elemento tractor. No hay que olvidar que en el caso, además, de Euskadi, nuestros primeros mercados son precisamente Alemania, Francia, Reino Unido. Por tanto, si ellos empiezan a moverse, cabe pensar que tendremos capacidad de impulsar mucho de nuestro tejido industrial exportador y que pueda ser un importante respiro. Vemos cómo ese gran organismo, que no sabemos muy bien lo que es, del G20, parece que, entre otras cosas, se anima a blindar 28 entidades financieras, acuerdo de todavía la semana pasada, a nivel mundial, que quiere decir que asumen un compromiso de, si van mal dadas, no dejar que desaparezcan o caigan 28 entidades de bancarias y de seguros, lo que de alguna manera nos da no seguridad a nosotros, que no nos van a dar más crédito ni vamos a tener mejor comportamiento por parte de la banca, pero sí una relativa seguridad de que no va a haber un gran movimiento especulativo contra determinados países, contra determinadas entidades y, sobre todo, los ahorros que pudiéramos tener todos los ciudadanos teóricamente podían estar medianamente protegidos. Y oímos en los dirigentes mundiales unas tenues, todavía tímidas, apuestas por decir que lo que se ha llamado políticas de austeridad lo que deben hacer es ser modificadas o potenciadas con lo que muchos hemos dicho o muchos han dicho sobre propiciar políticas más allá de esa austeridad para favorecer un crecimiento y, sobre todo, una generación de empleo. Toda la semana pasada estuvimos escuchando continuamente los mensajes que se emitían desde las distintas voces de la economía española, empezando por su ministro de Economía, por no contar las de Montoro, que creo que no vale la pena comentar, porque puestos ahora a darnos lecciones a todos y al mundo sobre lo bien que se debe salir de una crisis parece un poco ridículo, pero el empezar a hablar de un trimestre para salir de la crisis como el plazo necesario para empezar a invertir o llegar a un punto de inflexión. Es verdad que hay datos, hay indicadores que aumentan, que parece que aumentan las exportaciones, que hay una determinado tipo de empresas que en los mercados internacionales han ido funcionando. Ha sido un verano con una entrada espectacular históricamente en términos de extranjeros turistas que han visitado el Estado. Ha habido, y ayer se tradujo, una reducción de la prima de riesgo por primera vez detrás de Italia, y lo que no se ve, en este caso he puesto ahí entre comillas, creación de empleo con esos famosos 31 empleos que pretenden demostrar un cambio. Hay también una expresión por parte de los principales líderes de las grandes empresas españolas en la última encuesta realizada por Pricewaterhouse de hace unos días, en la que muestran una confianza a los líderes empresariales en que las cosas van a ir a mejor en los próximos meses, y parece que podemos identificar múltiples iniciativas individuales, empresariales de éxito que vamos escuchando de uno a otro. Pero al mismo tiempo seguimos viendo demasiados nubarrones y determinados elementos inciertos en ese horizonte. Estamos, hoy parece que puede ser aparentemente mejor que hace dos días, la posición ante una previsible invasión de Siria, en la que, parece que Estados Unidos, empezando por Obama, motivado por la presión internacional y por la incapacidad para aprobar en el Congreso la carta blanca para poder invadir esto Siria, puede paralizar las cosas, pero los conflictos y la situación que tiene es verdaderamente importante. Solamente el incremento del precio del barril de petróleo de los últimos 15 días supone para España un incremento del pago de la deuda energética de más de 75.000 millones de dólares. Este es el tipo de problema, sin contar lo más importante, las vidas humanas, el destrozo de países, el quedarte con el proyecto de vida de la gente para poder hacer esto. Una luz verdaderamente negra, de la misma manera que
los principales líderes mundiales apuntan a que se sale de la recesión, la eurozona va bien y empieza un tímido crecimiento, advierten que lo que separa son los países emergentes. Y esto es muy importante. Todo lo que hemos dicho de las empresas y fundamentalmente de las empresas del Estado español y de la mayoría de las empresas vascas que están teniendo éxito en su internacionalización, donde lo están haciendo es precisamente, o donde lo estamos haciendo, es precisamente en esos países emergentes. Si de verdad se constata un parón y se prolonga en aquellos elementos en los que no hayamos tenido tiempo suficiente de afianzar una posición seria, segura y duradera, podemos tener un problema importante añadido. Seguimos teniendo un problema por encima de todo. ¿Podremos parar el deterioro económico? ¿Podremos parar el decrecimiento? ¿Podremos empezar tímidamente a crecer? Pero si es sobre los parámetros y si sobre los modelos que conocíamos hace unos años, lo que no seremos capaces en muchos años es el elemento más importante y por contra más dramático que padecemos, que es crear empleo. Por tanto, el verdadero reto sigue siendo ese. ¿Cómo podemos crear o compartir o repartir o distribuir empleo y generar oportunidades para la gente? La desigualdad, la pobreza y la desafección político-social. A nadie, en esta no tengo que detenerme para decir grandes cosas, todos, absolutamente todos, estamos viviendo una tremenda desafección de la política y un gran desencuentro entre la sociedad, la política y los gobiernos. En ocasiones bien ganado, en ocasiones porque es verdad y en otras porque también es bueno para todos nosotros tener un referente y un enemigo externo que es fácil que pueda ser quienes se supone que nos deben dirigir y representar y que no nos sentimos debidamente representados o debidamente dirigidos en todo este marasmo de crisis en el que hay. Y nos enfrentamos a ese gran mundo o problemas de la lucha o conflicto entre la globalización y la localización. Lo estamos viviendo día a día en nuestros propios temas. Nuestras mejores empresas son las que están exportando, las que están vendiendo en el exterior, las que están internacionalizándose y son las que, por definición, tienen que crear empleo, tienen que crear empresa, tienen que desarrollarse en aquellos países en los que venden. Se ha acabado esa historia de solamente vender desde casa sin participar de los problemas, de los riesgos de la vida de los países que ofrecen un mercado determinado. Y esto es muy difícil de equilibrar para lo que realmente necesitamos todos. Eso a nivel global, pero si lo vemos desde el punto de vista de la economía española, vemos que hay un desgobierno absoluto. No me voy a detener, pero un gobierno que está en la situación como la que está el gobierno del Partido Popular, con su presidente, tanto presidente de gobierno como presidente de partido, y con el lío que se trae por mucha declaración o por mucho silencio, por mucho mirar a otro lado, lo que es evidente es que no puede estar a lo que debe estar. Y ese gobierno está en una situación de absolutamente de incapacidad para enfrentarse de hecho con la credibilidad, con la confianza y con el liderazgo necesario para poder resolver los problemas graves que tiene. La desafección es importantísima. Si está mal el gobierno, no digamos nada, la ausencia de oposición o los problemas que están afectando a todo el mundo con ese descrédito importante que comentábamos. Pero es que además tenemos una auténtica crisis del modelo de Estado. Ha sido precisamente el gobierno actual, con la oposición actual, los que han rápidamente, al empezar esta crisis, culpabilizado al modelo de Estado español, el que estaba generando la deuda, el desmadre autonómico, la falta de gobernanza, las dificultades que tenía, con los problemas adicionales no resueltos solamente con un tema de modelo de gestión o de centralización, como son, en nuestro caso, Euskadi,
y Cataluña, que hoy especialmente nos podemos y se pueden acordar de ellos con una diada, con el movimiento social tan importante en el que, una vez más, 400.000 personas han salido de la manera que han salido a la calle para, con todos los matices que se quiera, detrás de ese planteamiento de independencia, no solo hay 400.000 ideas con un modelo único de independencia, hay por lo menos 400.000 personas que dicen no estoy confortable en este modelo de Estado en el que estoy. A partir de ahí, el desequilibrio territorial, como enseñaré con unos cuantos gráficos, es evidente. España tiene un problema tremendo, más allá de la política, más allá de la economía en general, y es que, queramos o no, no hay una España, sino hay varias Españas de distintas velocidades en materia económica. Las políticas y estrategias que necesita para los próximos años Canarias o Andalucía o Extremadura no tienen absolutamente nada que ver con las que necesita Euskadi o con las que necesitamos cada uno, en función ya no de tu propia reivindicación o tu propia apetencia, sino de tu propia situación de desempleo, de formación, de tejido económico y tejido industrial. Y ausencia de modelo de desarrollo. ¿Cuántos hemos estado oyendo todos los días a lo largo de estos 6 años que el gran problema de España, entre otras cosas, y su economía, es que no ha sido capaz de reinventar un nuevo modelo que supere al ladrillo y al turismo? Lo hemos oído todos los días. Lo que hay que ver es, ¿se ha hecho algo de verdad distinto a lo anterior para garantizar que al salir de este túnel vamos a tener la línea, que no se hace en 4 días, de un modelo de desarrollo diferente? No lo parece. Por tanto, supongamos que salimos del túnel. Vamos a darle todo el crédito a quienes apuestan porque efectivamente o estamos ya fuera o estamos a punto de hacerlo. Ojalá. Hay que salir para empezar a hacer otras cosas, pero hay que recordar que cuando entramos en este túnel teníamos un panorama determinado y cuando salgamos vamos a tener un mundo absolutamente distinto a aquel que teníamos hace 5 o 6 años. ¿Qué decían? Como decía Inenarity ayer, según comentas, Ñigo, efectivamente, lo único que se ha puesto de manifiesto es que los expertos, aquí, como yo no voy de experto, yo no me ataco de esto. Pero bueno, que los expertos han demostrado su incompetencia. Bueno, esto es lo que, por ejemplo, algunos publicamos en el año 85, ¿no? ¿Qué motivó la crisis en la que estábamos, perdón, 85, hace 5 años, cuando se entró en el 2008 en este momento de crisis palpable? Hablábamos de la convergencia perversa, en la que lo que había sido los elementos que habían explicado maravillosamente el éxito y los grandes años de bonanza y crecimiento en la economía mundial se habían convertido en precisamente las causas de la crisis. La globalización, malentendida, pero globalización, posibilitó un crecimiento histórico como no se había vivido, de intercambio de bienes, servicios, productos a lo largo del mundo. Sin embargo, fue la propia globalización la que posibilitó que malas decisiones, abuso del mundo financiero, utilización de determinados bienes y servicios financieros estructurados que no eran entendidos por nadie y que no tenían un soporte real, proliferaran y se movieran a lo largo de todo el mundo, además con un contagio importante de los distintos elementos que vemos en esta pantalla, que hicieron que lo que preocupaba en Nueva York o en Detroit al mismo tiempo afectaba a lo que podía estar pasando aquí en Donosti y lo que pasaba a las instituciones teóricamente locales o a las personas que no tenían nada que ver con este tema. La velocidad. La gran velocidad que posibilitaba que una idea pudiera llegar al mercado, el desplazamiento de la gente, desplazamiento de ideas, el contagio de determinados elementos del mundo económico,
hizo que proliferara de una manera rapidísima un tipo de crisis que en situaciones anteriores hubiera tardado mucho tiempo y hubiera posibilitado toma de decisiones mucho más pausadas para no intervenir en un determinado banco o sí intervenirlo, no meter un dinero en una dirección y no tomar una serie de decisiones que se tomaron en su momento. Cuestionar la fortaleza y las ventajas de la tecnología y especialmente las tecnologías de la información sería absurdo. El problema es el uso de esa tecnología que posibilitó también uno de los elementos que ahora se cuestionan de una manera importante. La desmaterialización del dinero, la desaparición de nuestros papeles, que no sabemos dónde tenemos algo si es que lo tenemos, que es un mero apunte en algún ordenador, en algún sitio, que confiemos que siga estando ahí, pero que veto a saber, como hemos podido comprobar. Vivimos unos años en los que se había hecho del mercado el gran Dios, se idolatraba el mercado era el que asignaba los recursos correctamente, los gobiernos sobraban, los gobiernos no debían intervenir, la economía y de mercado debía estar por encima y los gobiernos tendrían que simplemente no estorbar, evitar esa regulación que tanto se pedía y al final nos encontramos con que el mercado ha demostrado absolutamente sus deficiencias, ha demostrado lo que puede dar y hacer muy bien, pero ha demostrado los grandes problemas que tiene sobre la sociedad, sobre las personas que necesitan precisamente gobiernos que gobiernen, que dirijan, que gestionen. Los medios de comunicación, en el sentido del propio, que es algo también genérico, no solamente por la capacidad de transmisión de, como yo digo, la píldora de los 30 segundos siempre, que todo se simplifica en me lo cuenta en 30 segundos, ¿no? Y además lo explico, lo transmito de la manera que sea, y un momento como el que estábamos viviendo de una crisis financiera tan importante como se vivió, se convirtió de la noche a la mañana en una angustia absoluta en las tomas de decisiones con una dimensión no controlada. Los gobiernos, los órganos reguladores, quien tenía que tomar decisiones sobre ese ámbito global, perdía el sentido de lo próximo, de las personas, de la aplicación real de las grandes macropolíticas a la política real que podía resolver los problemas, unido a la obsesión por el crecimiento. Seguimos oyendo que primero hay que crecer, la economía tiene que crecer y después ya crearemos empleo, ya distribuiremos, ya pensaremos en los demás, cuando se ha demostrado que también es posible un estado de bienestar sin crecimiento. Hay países, hay regiones que vienen desarrollando políticas de cierta ralentización o parón del crecimiento para vivir de otra manera, para utilizar y optimizar los propios recursos, para adecuar una situación o para repartir las cosas. Esto nos dejó una fotografía de la crisis en la que teníamos una serie de cosas. En mi opinión, un equivocado y tardío diagnóstico. El pensamiento único europeo y mundial que se había convertido en que hacer del consenso la llave mágica simplemente porque vas minorando las cosas para ponerte de acuerdo con los demás, renunciando a tomar decisiones y a gobernar. La fotografía de todos los fines de semana en no sé dónde de las cumbres europeas, en las que dejándose llevar, lógicamente, como no podía ser de otra manera, por los informes de técnicos, por los papeles que le daban y tratando de buscar compromisos para que cualquier acuerdo pudiera ser leído en cualquiera hoy de los 28 Estados miembros y no creara ningún problema, provoca el que no afrontas de verdad los problemas reales que tienes. Se apostó por controlar la inflación, se apostó por la austeridad mal entendida, austeridad para pasar hambre, austeridad sobre recortes mínimos y una serie de situaciones que obligaron a introducir una serie de políticas, de criterios de convergencia, de cifras mágicas, el déficit tiene que ser el 0,3 o el 0,4, sin saber qué hay detrás de cada uno de ellos, con economías absolutamente dispares y distintas a las que había que aplicar las cosas. La autocomplacencia, no voy a
recordar las, especialmente en el caso, por ejemplo, español, el mejor banco central estaba en España, los mejores bancos en España, los mejores gobiernos en España, y la crisis ha venido por esa autocomplacencia, entre otras cosas. El seguidismo parcial al amigo americano y financiero, las medidas inmediatas de Estados Unidos para salvar unas determinadas entidades bancarias automáticamente fueron trasladadas a todos sitios para entrar en un planteamiento de salvar un sistema financiero sin entrar en otros elementos importantes que estaban afectando la realidad de Europa, desde luego, y de otros países. Error en la gestión de los tiempos y la falta de estrategia. Durante mucho tiempo, bueno, aquí podemos reflejarlo en las decisiones o los mensajes que daba el anterior presidente Zapatero. No estamos en crisis, estamos suavizando la línea de crecimiento, estamos en no sé qué, en el que la convicción era esto es un chaparrón que va a pasar en unos minutos y volveremos a la misma situación. Una hoja de ruta equivocada. Tenemos que conseguir la estabilidad fiscal. Eso nos lleva a controlar la deuda y el gasto de las administraciones públicas cuando la mayor parte, por ejemplo, en el caso del Estado español y en otros países europeos, el mayor problema era el endeudamiento no de las administraciones públicas, sino de las entidades financieras privadas y en manos de banca internacional. La coyuntura política no propicia para tomar decisiones, una sucesión importante de eventos políticos, elecciones, etcétera, que fueron retrasando país a país tomas de decisiones. Una crisis desigual. No todos los países ni todo el mundo han estado con la misma intensidad de crisis durante estos años. Si tenías la suerte o la desgracia de salir del Estado, te encontrabas con que tu discurso de la crisis sonaba, nunca mejor dicho, no a chino, sino sonaba a un poco desfasado, porque veías la vibrante economía y movimiento de los distintos países que seguían creciendo, que seguían creando empleo, que seguían encontrando unas especies. Seguramente, comparados ratio a ratio en términos objetivos, peor que la situación que nosotros podíamos tener. Menor crecimiento, menor Producto Interior Bruto, menor riqueza, menor capacidad de acceso a los niveles de bienestar, menores servicios sociales, sin duda. Pero en una línea ascendente, mientras la nuestra era una línea totalmente descendente y, sobre todo, con un gran problema que se tradujo inmediatamente, que ha sido la destrucción de empleo. Y el empobrecimiento, la desesperanza y, de alguna forma, una sensación de pérdida de ilusiones. Es muy importante ver esto, que es una fotografía real. Se ve no demasiado bien, pero solo para quedarnos con el cuadro mayor, es la enorme desigualdad de riqueza y de nivel de bienestar que existe entre los países. Y si además en cada uno de nosotros estaríamos dentro de este bloque de los países de mayor nivel de riqueza en términos per cápita y de mayor nivel de progreso social. Pero, estando así, viene la siguiente derivada, y es dentro de cada Estado las enormes desigualdades que se dan entre las distintas regiones, entre las distintas áreas, entre las distintas comarcas. Un mundo desigual, basta ver algunos de los datos, esto ya es muy viejo, hoy las previsiones sobre las que va a elaborar el proyecto de presupuestos del Gobierno español, anunciaba el ministro de Guindos, es para tener una tasa de desempleo al final de 2014 en el 27,2%. Con el crecimiento, el cambio de luz, los rayos de esperanza y la situación sobre la que se aborda este tema. Pero esa desigualdad ha hecho que sea excesivamente más grave si vemos en términos de paro, que es ese cuadro que hay a la izquierda, en el empleo juvenil. El empleo juvenil que sitúa
entre una media en torno a un 56% para el Estado y bajando en las distintas comunidades autónomas en las que podemos ver esas manchas rojas en las que están en situaciones por encima del 50%. Y todo esto dentro de ese diálogo entre las cosas tienen que ser globales o locales y quién debe gobernarlas. A mí me suelo utilizar esta en un debate en el que tuve oportunidad de presenciar hace un año en Abu Dhabi. Participaban Gordon Brown y Lamy, que entonces era el director general de la Organización Mundial del Comercio. Gordon Brown defendía la necesidad de renunciar a políticas locales en favor de políticas globales, que entendía que los problemas del mundo hoy son globales y tienen que ser dirigidos por fuertes organismos internacionales globales que decidan sobre las distintas cosas. Crear foros multilaterales supranacionales son los únicos capaces de aportar, decía, una visión general y superar esos localismos particulares que impiden el desarrollo. Lamy, supuestamente al frente de un organismo mundial del comercio, que su labor es fundamentalmente eliminar barreras, buscar el libre cambio entre todos los países, el libre comercio, decía, el problema de las políticas y de los gobiernos es que para poder tomar una decisión, y especialmente cuando son decisiones difíciles, necesita la energía de la legitimidad. Si tú no tienes legitimidad como gobierno, si no tienes el apoyo real de la sociedad para la que vas a tomar unas decisiones, no puedes tomar decisiones y mucho menos cuando son complejas. Y decía, solamente gobiernos y líderes locales tienen legitimidad y control democráticos y por tanto son los que de verdad pueden resolver este tema. Adicionalmente, la mayoría de los problemas necesitan tener una dimensión para que posibiliten que exista una capacidad de gestión. Si no, podemos hablar de cifras macro, de elementos macro, de decidir determinadas políticas que no se van a llevar a la práctica. Y cada región del mundo, cada país, cada área necesita, sí, participar de unas posiciones globales y de un marco determinado, pero necesita su propia estrategia y su propia actuación, simplemente por realismo. Y resulta esencial en toda política económica también el compromiso y la sensación de pertenencia. Todos, como personas, como pueblos, tenemos un alto sentido de pertenencia que nos permite comprometernos con los demás para enfrentar determinados temas. Con esta situación, ¿qué es lo grave que hay en este momento para enfrentarnos a los nuevos retos y a los problemas que tenemos en el mundo? Esta que yo llamo la pesada herencia de la crisis. La pesada herencia de la crisis nos lleva a una frase que puede parecer muy fuerte, pero es que he puesto aquí en términos de interrogación. El fracaso de nuestros sueños y promesas. ¿Cuántos, a cuántos oímos todos nosotros, en nuestra propia familia, fuera, todos los amigos, cuánta gente dice como primer elemento, me han engañado y me han robado mi futuro? ¿A cuánta gente joven, sobre todo, vemos que cuando plantea o se plantea el tener que salir, el tener que hacer otras cosas, te dice que le han engañado, que ha seguido un modelo de vida, que ha ido a una universidad, que ha estudiado no sé qué, que no tiene trabajo, que ha entregado unos años de su vida a una determinada profesión y hoy se encuentra sin esto? Y la primera reacción es, de alguna manera, responsabilizar al sistema, a la sociedad, a la vida, a los demás. Me han robado mi proyecto de vida, mis sueños y mis promesas. Y estas son las ideas que podemos encontrar que más o menos hay detrás de todo esto. Es que nos hemos dado cuenta, o la crisis nos ha enseñado, que el crecimiento y desarrollo económico, tal como lo entendíamos durante muchos años,
de la mano de la economía social de mercado, que era la que supuestamente nos había ayudado tras la Segunda Guerra Mundial a buscar una cierta convergencia entre lo económico y lo social, humanizando la economía, humanizando el mercado, hemos llegado a la conclusión que no era suficiente y tampoco era para toda la vida. Hemos visto que el estado de bienestar que creíamos que lo habíamos alcanzado, que creíamos que no nos lo iba a quitar nadie, que creíamos que lo habíamos cimentado con pilares suficientemente sólidos, vemos que sigue estando demasiado lejos de las aspiraciones reales que tenemos como sociedad y como personas. Vemos que nuestra Europa de los pueblos, quienes hemos creído que esa Europa, fuimos fundadores de esa Europa y creímos en esta Europa de los pueblos, la Europa democrática, de los derechos humanos, del bienestar, de la igualdad, es cada vez más mercado y menos espacio de democracia y progreso social. Vemos que cada vez más está controlada por tecnocracia y burocracia y menos por ese poder político representativo de los ciudadanos hacia un objetivo y un modelo distinto al que queríamos. Vemos todos los días que lo que creímos que habíamos avanzado y conseguido durante muchísimo tiempo en términos de lo que podíamos entender un contrato social de progreso en ese diálogo empresa-sociedad parece que ha saltado por los aires. Se generan ideas absolutamente dispares entre lo que parece que son los objetivos de una empresa, los objetivos de la sociedad, dentro de la empresa los objetivos de unos y otros, y dentro de la sociedad lo mismo, como un espacio de confrontación. Ponemos en cuestión el compromiso y servicio de la política y la gobernanza. Se diluye en este cúmulo de espectáculos deprimentes que estamos viendo, desgraciadamente, continuamente. Vemos que la empleabilidad está creando cada vez más una sociedad dual de confrontación entre quien tiene empleo y no lo tiene, quien tiene empleo para toda la vida y el que no lo tiene, el que tiene que buscárselo todos los días y las condiciones de unos y otros. En el caso de Euskadi vemos cada día más, hoy otro golpe más con el tema de la paz, vemos que era de verdad muchísimo más que el cese de la violencia y que es un largo, larguísimo proceso para construirlo y para conseguirlo. Y vemos que el mundo, sus líderes y cada uno de nosotros tropezamos siempre en la misma piedra y nuestros grandes propósitos, nuestros grandes análisis, nuestros grandes compromisos se vuelven a diluir en cuanto parece que hay un mínimo rayo de luz o de esperanza. Tenemos que ser capaces, el otro día, viendo una serie de televisión, que también hay que aprender de estas series para ver esto, ¿eh? Political Animals, que no sé si la seguís alguno o no, sobre la política en Estados Unidos, a mí me gusta. Decía la protagonista en su papel de secretaria de Estado en los Estados Unidos, cuando se le caía todo encima, los problemas de la familia, la traición de su hijo, la traición del presidente, los problemas que se podía encontrar. Y decía a su confidente periodista, destrozada, decía, mira, el mundo y la vida están llenos de malas noticias. Las buenas noticias son escasas y duran muy poco tiempo. Y además no son lo suficientemente sólidas para enfrentar el siguiente asalto. Y cuando decía esto, dice, y por eso, ahora me voy a presentar como candidata a la presidencia de los Estados Unidos para conseguir cambiar el estado de las cosas y para poder hacer que las buenas noticias duren más, sean para más gente y podamos construir un futuro diferente. Dijimos hace todos como sociedad, hace 5 o 6 años, que esto no podía seguir así y que la única manera o el gran aviso que nos daba esa crisis en la que entrábamos exigía cambios absolutamente radicales. Los cambios que no hicimos, que no hemos hecho hasta hoy.
Mediáticamente podemos recordar todos la gran frase del presidente entonces Sarkozy. Vamos a reinventar el capitalismo. El capitalismo se ha acabado. Muy poco se ha hecho en este tema o nada. Podemos, en rojo he puesto, líneas y campos que tenemos para poder crear y para poder dar solución a este tema. No hay que reinventar el capitalismo, pero sí hay que conseguir que la empresa y la sociedad seamos capaces de crear un valor compartido. Tenemos que ser capaces que el empleo que se decía que tenía que ser concebido más allá de un factor de trabajo, tenemos que verlo en su magnitud absolutamente amplia. No es el paro registrado, no es el dato de tener un puesto y una posición concreta a cambio de una retribución por ese factor trabajo. Es sí estar ocupado y tener una ocupación, es dignidad, es riqueza, es un proyecto de vida, es empleabilidad, educación y sociedad. No puede ser un apartado, una cartera, un negociado de un determinado ministerio o de un determinado paquete. Tiene que ser un elemento absolutamente prioritario y objetivo. No podemos quedarnos tranquilos con decir esto va adelante y el 31 de diciembre de 2014 nos felicitaremos porque el paro registrado sea un 27%. Que dicho así puede parecer poco, pero es que dicho en serio, es que hay más de 6 millones y medio de personas sin trabajo, sin empleo. Crecimiento como fuente de riqueza, pero no dogma. Es posible plantear un determinado nivel de crecimiento que sea sostenible y que sea gestionable y no crecer por crecer a cualquier coste y de cualquier manera. El progreso social debe ser un objetivo y no una consecuencia. No debe ser que al final del año, cuando hagamos, o al final de los años, cuando hagamos nuestro balance, constatemos con satisfacción que hemos alcanzado un nivel de progreso social. Es fundamental saber que nuestro objetivo es conseguir un progreso social, un nivel de bienestar para las personas, y que eso requiere tirar hacia atrás para elegir un modelo de crecimiento y de desarrollo económico, un modelo de actuación. Tenemos sí que redefinir el estado de bienestar, pero con auténticos pilares irrenunciables. No es verdad que un estado de bienestar no sea financiable. Lo que tenemos que hacer es definir exactamente los pilares clave de los que una sociedad no debe renunciar y tiene que darlos, tenemos que darlos a toda esa sociedad con independencia de la buena o mala suerte, de la oportunidad que haya podido tener alguien en la vida. Los mercados de capitales y finanzas tienen que estar al servicio de la economía real y no al revés. No se trata de salvar a la banca porque sí o de apoyar a las entidades financieras porque sí. Las finanzas son absolutamente necesarias para la economía real, pero tienen que estar al servicio de y no ser el objetivo en sí mismo. Y tenemos que ser capaces de gobernar con mayúsculas, con riesgos, con toma de decisiones, controlando y dirigiendo la economía y no al revés como elemento clave. Con ese panorama quiere decir que tenemos una foto horrorosa, la situación es complicada, no hemos hecho los deberes o lo suficiente que tenemos y no hay nada. Y alguno podría decir hasta ahora, bueno, pero ¿y en Euskadi? He hablado del mundo, he hablado del Estado, bueno, ¿y en Euskadi? En Euskadi tenemos dos cosas importantes que hacer. Primero, convencernos que tenemos que apostar por nuestro propio modelo, por nuestro propio proyecto, por construir nuestro propio proyecto. Con todos los matices que se quiera, construir nuestro futuro, un futuro que sea el que nos guste, que nos gustaría poder dejar a las próximas generaciones y no solo diseñarlo, sino hacerlo posible. En Euskadi, además de todo lo que hemos dicho que nos afecta de una manera u otra y que somos parte generadora también de esos problemas, tenemos también otras claves propias que tienen que estar dentro de nuestro propio modelo y que pueden facilitar o retrasar nuestro propio desarrollo.
Tenemos una gran asignatura pendiente que es construir la paz. Tenemos la necesidad de definir nuestro modelo y hoja de ruta propios. Si queremos aspirar a un modelo diferente, a un modelo propio, tenemos que poner todos los mimbres y todos los elementos e instrumentos necesarios para conseguirlo y no solamente decir que lo seremos o lo haremos. En Euskadi, como veremos ahora, también tenemos un desarrollo desigual. No ya dentro de la propia comunidad autónoma, sino también si en ese modelo que estamos hablando de desarrollo propio, algunos aspiramos a una Euskadi a 7, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos unos territorios con unas desigualdades, con unos desarrollos económicos, con unos marcos políticos, administrativos absolutamente distintos que necesitan largos años, largos esfuerzos, largas políticas para poder desarrollar. Tenemos eso, unos espacios políticos y administrativos dispares. Tenemos un desempleo en el que si todavía estamos mejor en términos relativos que el Estado, no es menos cierto que estamos en una senda creciente de desempleo y además muy deslocalizado. Es decir, veremos ahora un mapa comarca a comarca en el que vemos que la situación es muy, muy diferente. Y tenemos un contagio, una desafección y una credibilidad del entorno muy importante. Se trata de, sobre todo esto, tratar de reencontrar nuestro camino. Hace unas semanas, Eustat publicaba este cuadro que, desgraciadamente, tenéis la presentación a vuestra disposición al final, si queréis. Esto es un cuadro que es tremendamente ilustrativo, que ha pasado bastante desapercibido. Pero es, si os fijáis, identifica los datos a julio de este año y los compara con en qué año estábamos en la misma situación que ahora en Euskadi. O sea, ¿en qué año teníamos el nivel de venta de automóviles en el mercado estatal que tenemos ahora en julio? 1982. ¿En qué año teníamos el consumo de cemento que hemos tenido el último julio? 1987. ¿En qué año teníamos el mismo nivel de producción industrial que tenemos ahora? 1996. ¿En qué año teníamos el nivel de deuda pública del Estado, en este caso, que teníamos ahora en julio? 1908. ¿En qué términos, en qué año teníamos el mismo nivel de Producto Interior Bruto en términos per cápita, por persona, en este julio, en el año 2002? Esto indica que la foto de salida no puede parecerse nada a lo que teníamos a la entrada. Estamos en un estado desigual, como decía antes, estos son términos de renta en el que efectivamente Euskadi está por delante, pero fijaros qué niveles tan distintos existen entre las distintas comunidades autónomas, por lo que inevitablemente las estrategias, las políticas, los recursos necesarios para resolver esos problemas exigen actuaciones diferenciadas. Esta es la foto del paro registrado en Guipúzcoa en el mes de agosto del 2013. Bueno, suponiendo que la diana es conseguir un progreso social y en mi caso una independencia o un modelo de alguien, un modelo propio, con los matices que quiera cada uno, para llegar a esa diana, solo en términos de paro, tenemos que ver que estamos con una tasa de paro registrado del 17% en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que no es poca cosa. Pero es que con la estrategia propia que definamos para corregir algo, tenemos que ver que dentro de esa comunidad autónoma hay diferencias entre los distintos territorios. Guipúzcoa está en un 14,85. Y
Si lo vemos luego comarca a comarca, Donosti en un 1361, y si vemos el mapa de la comunidad autónoma, vemos en negro todos aquellos municipios que tienen una tasa de paro superior al 17%. Vemos en rosa entre el 13 y el 17 y vemos aquellas que tienen entre el 8 y el 13 y en azul también los que están entre un 3 y un 13%. ¿Y cuáles son las comarcas más complicadas? Es decir que, en mi opinión, volvemos a necesitar también dentro de Euskadi políticas de lo que llamamos en su momento de equilibrio o de integración territorial. Porque no podemos todos crecer de la misma manera, desarrollarnos de la misma forma por la situación en la que estamos. Y otra reflexión en la que no me voy a detener, que es, afortunadamente en Euskadi, en los últimos 30 y tantos años, bueno, logramos un avance y un éxito que estaba establecido. Estas son claves diferenciales del éxito que reconocía, entre otras cosas, el informe de competitividad del Instituto Vasco de Competitividad, hecho hace ya 4 años, en el que establecía cuáles habían sido las claves diferenciales del éxito. Había una visión, había un compromiso con complicidad público-público y público-privado, había una especie de planificación compartida, se apostó por un núcleo conductor que fue la industria, había una serie de unicidad de estrategias y soluciones microeconómicas y sociales, se apostó por el concepto paraguas de competitividad en solidaridad y se apostó por el autogobierno como esa capacidad de tomar decisiones muchas veces contracorrientes en función de lo que había. Pero además, detrás de cada decisión o cada elemento que había aquí, se ponían en marcha importantes instrumentos específicos para conseguirlo. No todos los tiempos necesitan los mismos instrumentos ni la misma intensidad de ellos, pero lo que sí necesita todo país, y en este caso también Euskadi, es una estrategia que nos permita provocar nuestro futuro, que no nos va a venir dado de fuera, sino que necesitamos una responsabilidad y un compromiso hacia una estrategia única y diferente hacia ese. Es posible crear, concebir un modelo económico propio en un momento en el que, cuando hablamos, vamos a volver o seguimos manteniendo la industria, tenemos que repensar la industria en términos de lo que hoy está pasando en el mundo y lo que significa de verdad la industria. Tenemos que pensar en cómo redefinir los pilares de bienestar para poder dar respuesta a estos elementos, para poder actuar sobre la gobernanza y para poder tener un papel completo. Provocar ese futuro no puede improvisarse y necesita actuar sobre la totalidad de aquellos elementos que están detrás de la explicación de lo que te permite tener éxito en la generación de riqueza y empleo, cuáles son las claves que van a cambiar y están cambiando el mundo y qué impacto tiene eso directamente sobre esa Euskadi distinta que tenemos para poder definir nuestros compromisos y acciones. Pero no basta la competitividad en sí, sino apostar también por lo que es ese progreso social. No es lo mismo tener un producto interior bruto determinado que te mide una riqueza y una capacidad de desarrollo económico si no incorporas de una manera clara aquellas actuaciones que en estos tres grandes pilares, necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, establecen lo que de verdad es una competitividad en solidaridad. ¿Para qué? Porque cualquier modelo solo sirve, lo decíais de alguna manera en la presentación, Íñigo, para poner todo esto al servicio de las personas. De lo contrario, no sirve ningún modelo, ninguna actuación. Y a partir de aquellas industrias o actividades que necesita este país, que son una gran fuente de riqueza y de oportunidades, y que tenemos enorme camino que recorrer, llenos de ilusión, de oportunidades, capacidades de generación de empleo en todo aquello que tenemos que cambiar en las
de la vida, educación, energía y en los distintos elementos que componen el modelo determinado. Todo eso hay que hacerlo atentos a las reglas del juego. El mundo se ha movido en estos años también. Nos movemos nosotros, se ha movido la crisis, pero se ha movido el mundo. Hay nuevos jugadores, hay nuevas maneras de hacer las cosas, hay otras ideas y economías en marcha, hay otra manera de relacionarse y de gobernar, hay otra manera de generar una arquitectura social y hay distinta manera de configurar un espacio institucional distinto. Cualquier proceso, cualquier camino para generar un proyecto propio es evidente que necesita liderazgo, liderazgo y liderazgo. Actuando y exigiendo. Políticas y gobiernos con mayúscula, empezando, es la única manera de acreditarte y de ganar de verdad la confianza y la credibilidad para poder liderar algo. Y hoy está muy cuestionado. Nuevos jugadores, que son nuevas empresas, nuevos países, nuevas maneras de hacer las cosas. Nuevos modelos de negocio y de economía. Una nueva concepción de la propia empresa. Nuevas entidades colaboradoras, romper los límites en los espacios de oportunidad y no hacer lo mismo que se ha hecho durante mucho tiempo y de alguna manera reinventar y romper reglas del juego. Y detrás de todo eso tiene que haber proyectos especiales con compromiso en acción. Aquí hay una serie de elementos que es darle la vuelta a muchas de las cosas que estamos haciendo en este momento, buscando la mejor manera de optimizar e integrar los recursos que tenemos en el país para poder establecer una política determinada en la que podemos decir que necesitamos, permitirme el juego, no un 3R del año 91, sino un 5R, que posibilite que empresas, administración o administraciones y la sociedad y nosotros mismos, en dificultad tras esta crisis, podamos aplicar las estrategias y políticas de rescate, reestructuración, reorientación estratégica, reinvención de la gobernanza y la administración y una reeducación estratégica. Todo eso a la vez que tenemos que conseguir ese proceso de pacificación y normalización y ese proceso hoy, haciendo honor al 11 de septiembre y acordando a nuestros amigos de Cataluña, Euskadi, una nación europea, pero de una Europa diferente a la que he descrito antes, una Europa por construir. Una hoja de ruta que nos permita hacer todo esto que puede parecer, y dices, esto es un sueño de un iluminado con una cantidad de elementos difíciles de hacer. La gran fuerza de las sociedades, la gran fuerza de este país, ha sido precisamente que hemos sido capaces y somos capaces de afrontar problemas, dificultades, pensando en el futuro, tratando de explotar en positivo las enormes oportunidades que nos ofrece este mundo cambiante. Por tanto, como decía al principio, desde el realismo, creo, siendo conscientes de las dificultades y del mundo en el que estamos, siendo conscientes también de las fortalezas y capacidades que tenemos como sociedad, apostar por construir ese proyecto nuestro que podemos hacer. Por tanto, bienvenidos todos los rayos de luz, todos los mensajes positivos y de esperanza, cojámoslo con fuerza, pero no olvidemos todo lo mucho que tenemos que recorrer y hacer con esa luz para que de verdad encienda donde tiene que encender y nos pueda llevar a lo que queremos. Nada más. Bueno, volviendo a las R's, recapitulemos. La verdad es que cuando termino una de estas conferencias con alguien como yo, pues yo me suelo quedar con la sensación de que no sé cómo resumir de alguna manera toda su intervención, ¿no? Ha sido un dibujo un tanto, diría que en cierto modo, no pesimista, pero sí oscuro sobre la situación que ha existido. Y los rayos de esperanza son los de determinado grado de compromiso
no solo, o sea, al inicio te decía que la frase aquella de Inerarity sobre la repolitización o la reactivación de la política, pero creo que no es solo político, sino también es social, ¿no? Es decir, de alguna manera está reclamando también un compromiso ciudadano importante en todas esas 5 R's y en otras actividades que son posiblemente necesarias más que deseables para poder darle una vuelta a esta situación, ¿no? Dicho también de otra manera, seguramente nos toca a nosotros no solo participar, sino también incluso dar ideas, y esto solo también en el ámbito del conocimiento se hace con preguntas, ¿no? Yo estoy aquí también no solo para exponer, sino también responder a vuestras preguntas. Me gustaría que todas las muchas cosas que se os puedan ocurrir se las lancéis a Jon ahora, aprovechando que está hoy aquí con nosotros. La galdera igual de zute berari iteko mesedez. Bai, bai, Andoni. Bai. Yo le quería preguntar a Jon en relación a la dicotomía que se ve entre Cataluña y Euskadi, tanto la vertiente política como la económica, ¿no? En Euskadi, bueno, pues los distintos gobiernos, diputación, gobierno vasco, ayuntamientos, etcétera, pues han estado en manos de distintos partidos. Se podrá discutir si se ha hecho mejor o peor, pero no ha sido un desastre absoluto, ¿no? Incluso gobiernos criticados como el de Patxi López o la diputación de Gipuzkoa en este momento, pues bueno, pues tiene una serie de dificultades, pero no hay una, digamos, una gestión nefasta como ha podido ser el gobierno de Zapatero o incluso el de Esquerra Republicana en Cataluña. Sin embargo, el discurso de los partidos integrados en Bildu y también del PNV, pues es un discurso, en cuanto al nacionalismo, pues un discurso tapado. Están como callados a la espera de que haya una reactivación, o la lectura que hago yo es que están a la espera de que haya una reactivación económica para empezar con unas posibles reclamaciones de un nuevo estatus o una nueva vía, ¿no? Sin embargo, en Cataluña, con una gestión mala por parte de Esquerra Republicana, pues cogen una vía que es distinta, ¿no? Incluso CiU también. Una vía que es: vamos a hacer una reclamación política, establecer un nuevo parámetro y a partir de ahí apostar por una reactivación económica, ¿no? ¿Cómo se entienden estas dos vías? Una gestión no tan mala en Euskadi, una situación económica igual no tan mala como la catalana y, sin embargo, pues un discurso nacionalista pues un poco callado, ¿no? Con probablemente una lectura tanto de Bildu y del PNV similar. Y, sin embargo, en Cataluña, con una situación económica peor, con una gestión económica peor por parte de los distintos gobiernos y, sin embargo, con una apuesta política clara, ¿no? por una digamos, una nueva plataforma, una nueva salida que corte con España, ¿no? Yo he sido y soy un apasionado de Cataluña y la sigo desde hace muchísimo tiempo y procuro participar de ella de alguna manera. Y desde ahí pues me he permitido incluso pues publicar algunas cosas en relación con el distinto proceso que ha habido, ¿no? Yo creo que lo que está pasando hoy en Cataluña y más desde, bueno, la diada del año pasado con la gran manifestación y los dos últimos años o tres, es que en Cataluña en contra de lo que pasó en Euskadi y en Cataluña, durante mucho tiempo se apostó, a partir de la transición del año 77, se apostó por decir: podemos estar confortables en España, si España da una respuesta a nuestra lengua, a nuestras pretensiones, a nuestra actuación, y podemos mantener una especie de liderazgo económico dentro del Estado y que concretamente Barcelona pueda ser, por decirlo de alguna manera, la ciudad más representativa y más pujante de todo este desarrollo. Y con ese modelo se sintieron cómodos pues elementos, estamentos muy importantes de la sociedad catalana y la propia política catalana y muchos de los partidos, empezando por Convergencia y desde luego Unió. Y la sociedad catalana pidió cosas diferentes a las que pedía la sociedad vasca a sus gobiernos.
Yo he dicho varias veces una conversación hace muchos años que tuve oportunidad de mantener con Jordi Pujol, siendo él entonces presidente, en plena crisis industrial que teníamos aquí, y él me decía, mire usted, la diferencia entre ustedes y nosotros es que las empresas catalanas no vienen a pedirme dinero, no vienen a pedirme gestión y no vienen a pedirme ayuda. Me piden que les represente en Madrid y en el exterior para ayudarles a salir del tema. Y ustedes no. Cuando vienen a ver a mi conseller de industria, las empresas, él la respuesta que tiene es, esto es competencia de Madrid, ya voy a hacer un apoyo y una gestión en Madrid para que Madrid lo tenga. Y la responsabilidad era Madrid. En Euskadi ha sido muy diferente todo el tema. En Euskadi la propia sociedad lo que pedía es a cada representante en diputación, en gobierno, es tú estás aquí y eres el responsable de tu etiqueta, dice que eres el responsable de promoción económica. O sea, tú eres el responsable de promoción económica. No me expliques a mí si la competencia es mía o es del Ministerio de Industria o es de no sé quién, o es de Bruselas o es de tal. Tú tienes que ocuparte y preocuparte de este problema y resolverlo. Y eso se generó durante muchísimo tiempo con un planteamiento muy distinto. El nuestro era, y desde el nacionalismo vasco, era el decir, bueno, nosotros no hemos ocultado nada. Desde el primer momento, desde la propia fundación de este partido y sus propios estatutos, yo soy miembro del Partido Nacionalista Vasco, estamos militando en este partido para conseguir la independencia de este país. Luego vendrán todos los matices que quieras o lo que sea. Vendrán los tiempos, vendrán los debates, vendrá lo que sea. Y el modelo de gobernar que se ha seguido aquí ha sido un modelo en el que has intentado asumir las responsabilidades y hacer, por decirlo de alguna manera, muchas veces políticas diferentes a las que siga el gobierno del Estado y, por tanto, se ha apreciado en el tejido económico, en el país, que ha habido una cierta diferenciación de políticas, cosa que en Cataluña se ha percibido muy poco. Cuando llega un momento en el que se mezclan en Cataluña varias cosas, primero, los propios partidos políticos, Esquerra, Convergencia, entre otras cosas, fueron facilitando un gran juego a los movimientos sociales para que siempre contaban con un determinado apoyo de los partidos políticos, pero fue el movimiento social el que fue generando todo este elemento que ha terminado con la Asamblea Nacional de Cataluña y la organización de toda esta movilización social hoy imparable. Pero en un momento dado, hace 2-3 años, en Cataluña, es precisamente quienes habían apostado por esa confortabilidad en el Estado, que ven que Cataluña, teniendo una potencia económica tremenda, teniendo un determinado nivel de riqueza, teniendo un nivel de vida y unas políticas X, no tiene capacidad para dar respuesta a esta, entre otras cosas, pues primero, porque no tenía un modelo económico financiero, que no lo quisieron en su día, como era el concierto económico, y asumieron una serie de competencias, empezando por la transferencia de sanidad, que fueron los primeros que asumieron la competencia, con una pésima financiación que no daba respuesta al nivel de sanidad que Cataluña quiso desarrollar. Y así en una serie de cosas. Y de repente se encuentra la sociedad catalana con que se ha empobrecido mucho más rápido que todos nosotros, no encuentra los servicios adecuados, aquello por lo que había apostado como pilares de bienestar se le caen y son los primeros que tienen que cortarlos y quitarlos, y lo achacan un poquitín a la mala gestión del gobierno tripartito y un mucho a el gobierno español y a las políticas que hayan podido seguir ahí. Pero eso les lleva a un debate, además del malestar y el cabreo mediático y cómo se ve al catalán en el resto del Estado y todas estas cosas, le lleva a un momento en el que la sociedad interpreta con el nuevo cambio que hace ya 3 años y medio Artur Mas, no, Mas, en el año 2006-2007, Artur Mas lanza en la propia Convergencia y Unión y después en el propio Círculo de Economía y demás, un planteamiento en el que dice no podemos conseguir el nivel de bienestar y las aspiraciones de Cataluña dentro del modelo del Estado español actual.
necesitamos instrumentos políticos de un Estado para poder dar una respuesta a las demandas que tenemos. Y empieza esa otra vía, que se ve tremendamente frustrada y agravada cuando después de iniciar el proceso de modificación y reforma de su estatuto, después de que el Gobierno español y Zapatero plantean apoyaré y aprobaremos lo que el Parlamento de Cataluña diga, y el Parlamento aprueba por mayoría absoluta un estatuto en unas determinadas condiciones, y viene el cepillado que anunció Guerra, y eso creó una frustración enorme. Entonces, los que seguramente aquí en esta sala estamos muchos, que tenemos una importante relación con mucho empresario de esa burguesía catalana, de las empresas familiares, multinacionales y demás que en esto, la evolución que ha tenido mucha de esta gente era que hace unos años, desde luego, le daba un miedo horroroso oír hablar de independencia. Y decía que no había que romper con Madrid, que no había que hacer no sé qué, que había que seguir por esa vía. Y hoy, prácticamente todos ellos están, con independencia de algunas declaraciones, algunas reales y otras más forzadas y obligadas por la circunstancia, hoy están militando en ese catalanismo pro. Por eso he dicho antes, matices de independencia. Cuando venía para aquí, he estado oyendo, por cierto, no sé si en la radio, la SER. Y lo digo la SER porque he puesto Radio Euskadi, he puesto Onda Vasca, he puesto esto, y todos seguían con la misma programación. Nadie había hecho algo especial por Cataluña, que puede ser muy normal. La SER le ha dedicado toda la tarde, no sé si la mañana, pero toda la tarde, a el tema de Cataluña. Y ha retransmitido con conexiones en directo las famosas 17-14, con las campanadas y la cadena y todo, y entrevistando y conectando con todos los puntos, desde la Junquera hasta Vinaròs, explicando lo que pasaba y contando y una serie de entrevistas. Pero me llama la atención que una de las entrevistas que han hecho ha sido a Lluís Llach. Y Lluís Llach ha puesto una de sus canciones estupendas para emocionar un poco, por lo menos yo creo que al personal, y él estaba en una precisamente próximo a Vinaròs, hacia esto, la frontera de la Cataluña oficial, ¿no? Con esto, con Castellón, y estaba en la cadena humana. Y le han entrevistado. Y lo que a mí me ha sorprendido es que le preguntaban que por qué estaba ahí y qué era, si Cataluña estaba demandando la independencia o no. Y él ha dicho, bueno, yo no puedo hablar por los demás, pero hablo por mí. Dice, yo estoy en esta cadena pidiendo lo que creí que nunca iba a pedir. Dice, porque yo no soy independentista y yo no quería un modelo de independencia para Cataluña. Dice, yo soy de los que creyó en el año 76 que lo mejor que podía pasar es que Cataluña llegase a un buen acuerdo, un buen entendimiento para seguir perteneciendo y haciendo una historia común con España. Pero no nos respetaban suficientemente la lengua, nos dicen que no podemos ser una nación, que dentro del Estado no cabemos, no nos dejan reformar el Estatuto, no nos dejan participar en decisiones. Ya sé que al día siguiente de declarar la independencia no va a ser Cataluña más rica, no va a tener la sanidad sin problemas, no va a tener no sé qué, pero vamos a tener capacidad de decidir y tomar una serie de instrumentos que necesitamos. Y entonces he llegado a la conclusión que no me vale el modelo o el statu quo en el que estamos. Necesito un elemento totalmente distinto. Y entonces, A o B, me voy a B. Con todo este panorama, en comparación con Euskadi, yo creo que, de alguna forma, sin llegar a este movimiento social, primero, un tema que nos ha impedido y nos ha condicionado, en mi opinión, siempre lo he dicho, tremendamente nuestra propia apuesta nacionalista, independentista y de país, se llama ETA. ETA nos ha hecho un daño también en ese proyecto y en ese modelo, porque cualquier planteamiento desde el año 76 a la muerte de Franco y al iniciar la propia supuesta transición,
el nacionalismo vasco y desde luego el PNV tuvo que apoyar el propio modelo, digamos, de reforma y no ruptura, entre otras cosas, precisamente por la posición de ETA y la existencia de ETA que te llevaba a meterte en el mismo saco y en el mismo paquete. Y cualquier planteamiento que hacías siempre se veía limitado por, parecía que estabas dando alas a un terrorismo, a un movimiento determinado. Ese es el primer punto que ha contaminado absolutamente todo. Segundo, en todo este proceso de camino a autogobierno y demás, nosotros hicimos nuestro intento importante en su momento, que es lo que fue llamado el Plan Ibarretxe. Yo recuerdo, no soy ningún gurú, pero yo recuerdo el artículo que publiqué el día que Lehendakari presentó la propuesta de reforma de estatuto en el Congreso de los Diputados y lo titulaba «Una gran oportunidad para España». Y era, nos va a pasar, si no le hacéis caso, va a pasar lo que pasó en la República cuando José Antonio de Aguirre, como primer Lehendakari, fue con el estatuto, que terminó diciendo, señorías, he venido a pedir a este Congreso la autonomía, pero si no nos la dais, volveré a Euskadi a declarar la independencia. Y el modelo que se intentó con el mal llamado Plan Ibarretxe no planteaba la independencia, ese modelo. Planteaba otro estatus político diferente y planteaba un modelo de relación distinto, relación bilateral, de desarrollo, etcétera, que permitía, como decía él, que los próximos 25 años tuviéramos un espacio en el que dejemos a las próximas generaciones que tomen una decisión en otro tema para un siguiente salto, pero un sistema que nos permita estar suficientemente confortables para tener nuestros instrumentos en estas cosas. Fracasado ese intento de la manera que fracasó, sin negociarse, sin discutirse, sin hacer nada de nada, pues tú vuelves con el mismo tema. Aquí pasó por lo que pasó, que ganas unas elecciones que podían ser, entre comillas, plebiscitarias, y no puedes formar un gobierno, y pasa lo que pasa, desaparece, se hace no sé qué, y ahora a estas elecciones últimas el Partido Nacionalista Vasco acudió con un programa y con un reclamo lanzado por el propio Lehendakari, que todavía lo ha vuelto a repetir la semana pasada aquí en Donosti, que es el compromiso claro de terminar esta legislatura con una propuesta de modificación del propio estatus político existente en este momento. Esa modificación será, yo entiendo que debe ser lo que la propia sociedad vasca en ese momento queramos y seamos capaces de hacer. Y esto es el distinto proceso que se está dando. Ahora, cuando, no sé si habéis tenido oportunidad o interés o curiosidad de leer, por ejemplo, el programa de las últimas elecciones de CiU, cuando se presenta Artur Mas pensando, adelantando las elecciones, que iba a tener mayor respaldo, ¿no? Es todo un programa sobre la base precisamente de lo que está diciendo ahora, ¿no? Cataluña, una nación europea, ¿no? Y haciendo el planteamiento de todos los instrumentos que él entiende que debería tener como Estado Cataluña y que le permitirían tomar decisiones y avanzar para un modelo, que se ha terminado siendo independencia. A Artur Mas se le ha oído muy pocas veces decir que está en un proceso por la independencia de Cataluña. Lo que dice es que quiere un proceso democrático, que la sociedad catalana tome una decisión, que haya una consulta y que en esa consulta será la sociedad la que defina cuál es el modelo que quiere para ese futuro y demás, ¿no? Entonces, yo creo que son unos procesos distintos que, en todo caso, yo creo que uno y otro, entre comillas, siendo distintos, se retroalimentarán. Y creo, cuando antes mencionaba que uno de los grandes problemas que tiene todavía y tendrá el Estado español es que necesita reinventar o reconformar su propio Estado. Si no cree en el Estado de las autonomías, si las autonomías se van descafeinando, si el Parlamento de Castilla-La Mancha deja de ser Parlamento y los parlamentarios
no pueden cobrar porque cobran demasiado y solo deben ir 4 horas a aprobar no sé qué cosas, pues es mejor que haya un periodo de sesiones de 1 mes. Mallorca acaba de presentar en este momento lo mismo para tratar de eliminar, reducir a la tercera parte del Parlamento y además que no cobren, que solo cobran por asistir. Si tú tienes ese tipo de parlamento, si tú quieres ese tema, es que no crees de verdad en la capacidad de hacer algo diferente o propio en un modelo. Ese no es el caso de Euskadi o el caso de Cataluña. Nosotros no queremos eso. Nos podrá gustar o no gustar nuestros políticos, nuestros representantes, nuestros gobiernos. Nos gustará más en un momento que en otro. Pero sí creemos que tenemos mucho que hacer con nuestras instituciones y nosotros mismos en el modelo que queremos, ¿no? Y ese es el tema en el que la gran oportunidad de esta crisis puede ser para propia España abordar un modelo de, que diga, bueno, ¿cómo, qué hago ahora? ¿Busco una confederación? ¿Busco otra cosa? ¿Qué es lo que a mí me ha llamado hoy? Por eso he mencionado también lo de Láser, me ha llamado poderosamente la atención. Es evidente que Láser, con independencia de que digamos que hay unos cuantos catalanes en antena, Láser lo que menos le interesa es una independencia de Cataluña. ¿Pero qué ve? Ve que es mejor y es imprescindible entrar en un proceso de conversaciones y negociación para reconfigurar un Estado diferente antes de que se escape. Y entonces la alternativa para ese establishment es o abro la vía a un modelo diferente de Estado español o de lo contrario, pues una de dos, se me va sin que yo participe o tengo enquistado un problema de naturaleza enorme durante todo este. Bueno, perdonad mucho rollo, pero esto no sé si. Vale, este Galderari. Galdera Guillermo Sedes. Bueno, no sé si hay muchas. Solo por hacer la última y por terminar, ya que son las 9 y vamos a intentar terminar hacia esta hora. Hay un elemento diferencial del que poco se ha dicho, o se ha hablado, se ha escrito y ha hablado mucho, pero poco en esta conferencia, que es el que de alguna manera también interviene en como elemento diferencial con Cataluña, el concierto económico. En ese debate político que hay, ¿cuáles son los caracteres que puede tener ese concierto económico? ¿Qué juego puede seguir dando? Porque sirve tanto como para mantener de alguna manera ese nexo de conexión con el Estado como para, de otra parte también, sirve como para identificar las capacidades propias en materia de gestión de la economía y de. Hombre, digo, acabe que el concierto económico ha sido un elemento esencial en el desarrollo de nuestro autogobierno y esa capacidad de dar respuesta a los retos durante todos estos años, ¿no? Y, por tanto, es fundamental. Si tú no tienes una capacidad recaudatoria, una capacidad normativa y una capacidad de decisión política sobre tus instrumentos fiscales y financieros, no hay ni desconcentración, ni descentralización, ni autogobierno que valga. Y en ese sentido tenemos un punto fortísimo. Ahora bien, yo soy de los que pienso que el concierto económico no es solamente un marco para recaudar y no es solamente un marco para poder hacer una especie de modificación o aplicación light de lo que pueda hacer la arquitectura fiscal y financiera española, sino que tiene que ser un marco que nos posibilite exprimirlo y hacer muchas cosas diferentes e innovadoras que se pueden hacer. No me he detenido, pero podéis ver en una de las pantallas, hablo de alguna manera de esa reinvención de Euskadi Plaza Financiera. Hoy estamos viendo en el mundo también una cantidad de. Hablamos mucho de la innovación, pero es que también hay que innovar en los instrumentos y los elementos financieros, ¿no? Desde nuevos instrumentos, en el mundo hay hoy monedas locales, aunque parezca que no, dentro de la eurozona, en distintas regiones, en distintas ciudades, en distintas cosas. Hay elementos de trading, hay elementos de lo que ahora está muy de moda en palabra, en terminología anglosajona, el crowdfunding para determinadas iniciativas sociales, para proyectos en las industrias creativas, turismo y demás. Hay una serie de elementos nuevos
que están a disposición de distintos proyectos. Si vemos con un poco de retrospectiva los momentos más importantes de gran salto, planes de infraestructura, Euskadi 93, Euskadi 21, los propios temas de inversiones estratégicas, una serie de cosas, incluso el propio Guggenheim, los propios palacios de congresos y demás, fueron momentos en que Euskadi utilizó una serie de instrumentos asumiendo un riesgo y una valentía importante, pensando en la capacidad de generación y vuelta a futuro que podían tener estos elementos y no en la contabilidad presupuestaria del año, ¿no? Si no se hubieran dado esos saltos, pues seguramente no se hubiera podido abordar la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Cuando decimos que hoy, en plan contracíclico y para favorecer empleo, tenemos que anticipar infraestructuras, es que hay que buscar esos elementos, bono ciudadano, bonos Y, bonos lo que sea, para poder hacer y soportar las cosas que hay. Ya sé que todo esto tiene unos determinados límites, pero yo creo que tenemos unas enormes posibilidades. Y volviendo al tema de Cataluña, es que ese es uno de los grandes problemas. No que no tenga concierto, es que no tiene una capacidad de financiación para unas políticas propias. Puede querer dar la mejor sanidad del mundo, pero es que su sanidad se la tiene que pagar Madrid cuando Madrid quiere, en función de los indicadores que quiere, y a la baja, en función del coste medio que pueda tener en cualquier otra comunidad. Con lo cual, tienes un problema verdaderamente importante. Y no olvidemos que Cataluña tiene la tasa nominal más alta de IRPF de todo el Estado. Es decir, que no es por no intentar recaudar y cobrar. Es decir, que no es como en otros sitios que puedes decir, joder, es que estos no te hacen pasar por taquilla y luego no haces no sé qué. No, es que hace pasar por taquilla. Concierto económico es fundamental.